Hola mis queridos amigos de YouTube, nuevamente por aquí en mi canal Gabar Silva Arieti Channel y hoy les vengo a presentar, les vengo a traer esta rica receta de un plato típico ecuatoriano como son las muy famosas ya a nivel mundial hallacas de pollo al estilo costeño. Muy ricas, tomen nota de todos los ingredientes, todo lo que vamos a necesitar y empezamos. Primero colocaremos como 1,5 litros de agua, agregaremos un chorro abundante de aceite de oliva. A mí particularmente me gusta el aceite de oliva porque es más sano. Nuestras madres y abuelas antiguamente le echaban a esta mezcla manteca de cerdo, pero a mí particularmente no me gusta. Agregaremos también un cubito de avecrem y ajinomoto, o como se le conoce ahora también glutamato monosódico. Mezclamos bien para que se adhieran todos los ingredientes. Pondremos un poco de sal. Ya la sal, ya saben, al gusto de cada uno. Y ahora echaremos la harina de arepa, harina pan. Esta harina ya viene precocida, así que no hace falta llevarle a ebullición. Con que el agua esté muy caliente, mezclaremos y mezclaremos hasta ir consiguiendo una pastosidad cremosita. Miren, así lo sujetamos y vamos mezclando. Se ve que está como aguada, pero conforme pasa el tiempo se va poniendo más espesa y más espesa y va cogiendo volumen la masa. Así que echaremos un poquito más si hace falta. En este caso yo le voy a echar un poquito más, agrego, para que me quede más durita, más apretadita la masa, porque ha quedado muy floja. Miren, así vuelvo a mezclar hasta que quede todo muy bien ligado. Así revolvemos con energía. Miren cómo va tomando cuerpo. No se asusten porque no queda grumos y la masa queda muy suave, muy, muy blandita luego. Así que sin miedo a mezclarla muy bien. Mezclaremos con mucha energía, así fuerte, fuerte, revolvemos, vamos, con ánimo, con mucha energía. Parece que esto ya está a punto, miren cómo está la cremosidad, este sería el punto perfecto. Para trabajar ya nuestra masa. Revuelvo un poquito más y ya la tenemos lista. Por otro lado, pondremos a cocer los huevos con las zanahorias. Empezaremos picando la cebolla para hacer nuestro sofrito. Agregaremos aceite de oliva generosamente en una sartén que pondremos a una temperatura media para que la cebolla se vaya sofriendo despacio y que se haga doradita muy lentamente. Aquí ya vemos cómo está friendo y la dejamos que se vaya haciendo despacito. A continuación picaré el pimiento, asimismo en cuadritos, todo bien troceadito. Y lo agregamos a la cebolla que ya la teníamos friendo. Aparte, vamos a picar también el tomate. Igualmente, el mismo procedimiento, en cuadraditos. Todo muy bien picadito. Quitamos eso y seguimos picando en cuadraditos. Y agregamos a nuestro sofrito. Así que ya tenemos toda la combinación para nuestro sofrito. Ahora revolvemos todos los ingredientes que teníamos aquí en la sartén para el sofrito para que se mezclen entre ellos muy bien. Machacaremos los 4 o 5 dientes de ajo muy bien machacaditos y también los agregaremos a la mezcla para tener ya la base de nuestro sofrito. Saben que el ajo es un potenciador del sabor de la comida y el mejor consejo que les puedo dar y que lo decía mi madre también es que el secreto de una buena comida es un buen sofrito. Así que ya saben, a preparar un buen sofrito. Aquí le agrego un poco más de aceite para que quede muy jugosito con aceite de oliva el sofrito.
Ahora le agregaré el bote escurrido de los guisantes. En mi país, a los guisantes también se les suele llamar arvejitas. En otros países no sé cómo les llamarán, pero bueno, era para que lo sepan. Dirán en otros países que nos ven, ¿qué es eso? Pues son guisantes o arvejitas. Bueno, aquí tengo el colorante alimentario, que aquí se consigue mucho colorante en polvo. En Ecuador se consigue unas pepitas que le llamamos achiote, que se hacen hervir, se hacen freír en aceite y obtenemos aceite con color rojo. Normalmente se consigue en Ecuador, pero aquí es un poquito lioso y es difícil de conseguirlo, así que usamos colorante alimentario. Y ahora le echamos un poquito de Ajinomoto o glutamato monosódico para que le potencie el sabor. Una pastillita de avecrén, la cual la voy a trocear así en cachitos y la espolvoreo por todo el sofrito. También es para que le dé un sabor espectacular a la comida y muy rico. Y así lo mezclaremos todo muy bien. Miren ahora cómo lo vamos a ligar todo. Recordar que todo esto se tiene que ir sofriendo a un fuego medio. Cuidado y no se queme, no se agarre, que se tiene que cocer y cocer a fuego lento, medio. Miren. Y cuando ya lo tenemos todo frito, agregamos un poquito de tomate frito. Pero solo un poquito, para que le dé ese tonito rojo y un poquito de saborcito medio dulce que tiene el tomate frito. Miren qué color más bueno está cogiendo y no se pueden ni imaginar el olor tan rico que tiene este sofrito. Una delicia. Bueno, ya tenemos cocidos los huevos y las zanahorias, así que se rompe y es difícil de maniobrar, de doblarla. Entonces, por eso le hacen este procedimiento de como ahumarla, de sobreasarla en la hoguera. Bueno, en sí no es una hoguera. Encienden una hoguera y ya cuando quedan las ascuas, pues allí es cuando pone la hoja de un lado y del otro para que se vuelva flexible la hoja. Por eso también la hoja tiene este pequeño olor como ahumado. Y por eso es la razón de que yo las limpio mucho, 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 muy bien las hojas de una en una y por las dos caras. Miren, le doy la vuelta a la hoja y limpio por una cara y limpio por la otra. Muy bien, primero las he limpiado con un papel y luego con una bayeta. Y aún así sigue saliendo suciedad. Miren cómo queda, ¿eh? Así que ya saben, a limpiar muy bien las hojas.
Vamos a coger papel aluminio. Vamos a hacer la explicación de ponerlas aquí abajo, porque las hojas que nos traen aquí, como vienen medias rotas, esto, para no desaprovechar las hojas, son muy delicadas, le vamos a poner debajo un trocito de papel aluminio. Donde pondremos la hoja, para que no se salga por estos sitios de aquí donde tiene los rotos. Ahí. Reposan debajo de papel aluminio. Entonces, una y dos. La masa está riquísima. Hacemos un huequito como para dejándole espacio así una camadita. Aquí tengo listo el sofrito, una cucharada bien generosa de sofrito. Mira, a ver, y se pone. Así. El pollito. Y así. Y esta otra para acá. Y ahí tendremos envuelto nuestro primer tamal. Y meteremos en la olla. Así ponemos todos apilados unos encima de otro. Primero ponemos uno, luego los otros en transversal. Y echaremos, bueno, antes de taparlo, miren debajo, agregaremos dos vasos de agua, sin que llegue a cubrir del todo las hallacas, ¿vale? Solamente es para que hierva. Ahora lo tapamos, miren, ponemos la potencia máxima y dejamos cocer durante 30 minutos. Aparte también, miren, tengo aquí una olla que es al vapor. Debajo está la olla con agua y pongo encima uno muy grande que ha sobrado de todo el resto de masa, de sofrito, y así que esta es una hallaca súper premiada. Y lo tapamos porque esta la vamos a cocer al vapor. Miren, debajo está el agua hirviendo y como me ha sobrado tanto, esta tiene un tamaño muy grande. Igual su cocción es de 30 minutos al vapor en potencia máxima. Aquí estos ya llevaban 20 minutos y los vuelvo a tapar para que completen su cocción. Esto es como quedan ya terminados y esta es la presentación de nuestras ricas hallacas de pollo al estilo costeño ecuatoriano. Bueno amigos, espero que os haya gustado mi vídeo. Ya sabes, si te gustó, dale like y comparte. Bye, adiós, un besito.